Bien, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la sesión sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas Lilacs. Como siempre, nosotros empezamos aquí la sesión mostrando todo el histórico de las sesiones que ya hemos pasado. Y para esto, yo voy a acceder aquí al lado nuestro portal de la base de datos Lilacs, donde ustedes van a ver aquí sobre el menú sobre y acceder a las sesiones virtuales. De esta manera van a ver aquí las sesiones anteriores de buenas prácticas en editoriales de revistas científicas para Lilacs, y que este año tuvimos 4 sesiones y vamos a tener una extra en noviembre, pero después hablo un poco más sobre esto. Ya he hablado anteriormente también, pero entonces solo para rescatar aquí las sesiones que ya hemos hecho durante el año. Entonces empezamos el año hablando sobre cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Y tuvimos aquí 3 ponentes con toda la documentación disponible aquí para ustedes, la grabación y las diapositivas disponibles. La segunda sesión habló sobre los desafíos de la transición desde el acceso abierto hacia la ciencia abierta en América Latina y Caribe. Tuvimos a la doctora Bianca Amaro y el caso presentado, ¿no?, fue de la doctora María Amalia Peña Abad Camacho. La tercera sesión fue los retos de la sostenibilidad financiera del acceso abierto en América Latina y el Caribe, y tuvimos ahí la profesora Edna Montero y 2 casos de revistas, ¿no?, que fueron presentados aquí con Dr. Wilson López de la Universidad Psicológica y Dr. Jorge Gómez Marín de la revista Infectio. Y para el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que yo estaba aquí hablando con profesor Joel, que es el tema de la preservación de la producción editorial de acceso abierto en América Latina y Caribe. Dr. Joel es un experto en este tema y yo estaba hablando a él que solo hace poco tiempo me he dado cuenta de la importancia de este tema, y incluso voy a agradecer aquí en línea a Angélica de Paula, que es la responsable aquí por estas sesiones virtuales, que eligió este tema, ¿no? Entonces nosotros vamos a contar hoy con la presentación de Dr. Joel, que es un experto en el tema. De un currículo aquí enorme, yo voy a intentar resumir para no quedar tanto tiempo hablando, ¿está bien, profesor? Entonces, Dr. Well, que va a hablar para nosotros hoy sobre este tema de preservación digital, es especialista en ciencia abierta con más de 500 proyectos exitosos en repositorios institucionales, automatización de procesos editoriales, publicación digital, integración de bibliotecas digitales, creación de campos educativos en línea y desarrollo de software de apoyo a la educación. Es fundador de la consultoría Exciti, ¿es así que se habla? Exciti, no sé, después me corrige ahí, profesor, que es una empresa pionera en la implementación de plataformas de ciencia abierta. Es coordinador de la principal comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS en la región, así como es del grupo mexicano de usuarios de DSpace en Liracis. Fundador e instructor de la comunidad del conocimiento virtual, que atiende alrededor de 250 instituciones en América Latina, dedicado a compartir información acerca de software libre, acceso abierto, gestión de información y del conocimiento, y en el que se imparten de forma abierta cursos y talleres especializados. Coordinó la capacitación para la adopción de OJS para automatizar procesos de publicación digital para diversas revistas científicas, entre las que se encuentran publicaciones mexicanas que pertenecen al INCI del CONACYT. En 2006, diseñó
e implementó en instituciones de México, Ecuador, Colombia y España un sistema de gestión de bibliotecas digitales, el cual le valió el reconocimiento y premiación por parte de la Secretaría de Economía de México y del Gobierno de la Comunidad de Madrid en España. Entonces, aquí un currículo resumido porque es bien más extenso, ¿no, profesor? Pero ya te paso la palabra para que pueda irnos a enseñar más sobre este tema tan importante que es la preservación digital. Dale. Mil gracias, Oeli. Mil gracias y mil gracias a todas y a todos que están en esta sesión y que nos hacen el favor de acompañarnos. Yo pienso comentar un poquito sobre el tema de la preservación digital, por qué es importante y por qué afecta a todo tipo de contenido digital, llámese video, multimedia, video, fotografía personal, repositorio digital o artículos científicos, set de datos, preprint. Es decir, todo tipo de contenido digital tiene este reto enorme de pensar en la preservación. Acabo de compartir mi pantalla. Si en algún momento alguien tiene alguna duda o algo, por favor, usen el chat y con mucho gusto, ¿no? Bueno, la idea es platicar un poco, sobre todo en el aspecto de la preservación digital, enfocar la mente hacia qué es primero y por qué es importante, y después algunas buenas prácticas básicas que tenemos que tener o que tenemos que... Mil perdones, que tenemos que cuidar, especialmente cuando hablamos de revistas científicas. Para abordar el tema de preservación digital, es importante primero que veamos o que tengamos en cuenta la importancia de la seguridad informática en general. Es decir, la preservación digital es como, vamos a imaginar que es el centro de una envoltura más grande, que esta envoltura más grande sería la seguridad informática. Y en ese sentido, nunca está de más estudiar lo más posible acerca de estas temáticas relacionadas con cómo llevar buenas prácticas, cómo hacer buenas prácticas de seguridad, de prepararnos para no ser hackeados, para no ser invadidos por un hacker. En esta encuesta que hizo la muy famosa empresa de antivirus que se llama ESET, se descubrió que el 42% de las empresas no estaba, cuando fue el tiempo de la pandemia, no estaba preparada para trabajar a distancia de forma segura. Hubo muchas pérdidas de información, mucho hackeo, muchas pérdidas de datos que se quedaron en computadoras que se descompusieron, en computadoras que se perdieron, temas de ese estilo. También es importante que veamos que prácticamente un número muy alto de usuarios, el 94% de usuarios, considera a la fecha que, considera a la fecha que le hizo falta tener un mayor capacitación, información o formación sobre temas de ciberseguridad. Esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta y no estamos preparados para detectar un engaño, un ataque, algún tipo de problema que de repente pudiéramos detectar y no lo notamos, ¿no? También es importante que notemos que más del 90% de las personas nos dimos cuenta durante el tiempo del encierro sobre la importancia de la capacitación y de entender el tema de la seguridad informática, por qué hacer este tipo de formación y cómo debemos preparar desde nuestro equipo, nuestro internet, nuestros discos duros y obviamente también cómo preparar nuestras revistas, nuestras publicaciones, nuestros archivos, los accesos que damos, quienes administramos algún tipo de plataforma como el OJS, cómo cuidar todas estas buenas prácticas. Entonces, bueno, esto es lo primero que quise abordar. Y bueno, solo para mencionar que es importante.
capacitarnos y formarnos en la medida de lo posible en temas relacionados con seguridad informática, tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito educativo, como en el ámbito personal. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos cuando pensamos en la preservación digital? ¿Cuáles son los principales problemas? El primero, para quienes llevamos colecciones, es decir, quien tiene alguna revista que la esté editando, sin importar si la revista, su periodicidad, o quien administre un repositorio científico, o quien administre cualquier tipo de plataforma, nos vamos a dar cuenta que tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestra colección pueda permanecer en el tiempo. Para eso es importante que detectemos que ese es un gran reto. ¿Cómo podemos garantizar la permanencia en el tiempo de nuestros materiales? ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos esto con un material impreso, el material impreso, por ejemplo, un libro que yo tenga en un estante, ese material impreso se va degradando poco a poco. Eso quiere decir que si yo tengo el cuidado suficiente, puedo hacer trabajo para recuperarlo, para aplicarle alguna técnica de rescatar el contenido. Sin embargo, cuando pensamos en un material digital, cuando el material digital se daña, se echa a perder un archivo, se borra, se sobrescribe, o algo, se le cae un virus o algo le pasa, eso se pierde de un momento a otro. No hay manera de detectarlo. Entonces, cuando una información digital se dañó o se perdió, ya se perdió para siempre. No hay manera de rescatarla. Por eso debemos ser conscientes de que al administrar una colección digital, esa colección digital puede y tiene ese riesgo. ¿Qué tengo que hacer para que pueda permanecer en el tiempo? Lo segundo es la estabilidad. El segundo problema de la preservación digital es la estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del impreso, nosotros cuando tenemos una colección impresa sabemos que el papel resiste incluso 10, 20, 50, 100, 500 años y sobrevive. Soportan mucho más y mucho mejor al tiempo. Mientras que los materiales digitales resisten muy poco al tiempo. No podemos, por ejemplo, piensen quienes hayan administrado o trabajado alguna información en una memory, en una USB. ¿Dónde está la USB? ¿Cuántas veces hemos perdido la USB? ¿O ya no carga bien? ¿O ya no abre? ¿O ya se dañó el conector? Y eso sin hablar de los CDs y de otros formatos que no sabemos, ¿no? El material digital tiene un problema para mantenerse estable en el tiempo. El tercer reto es la obsolescencia. Es decir, el hardware y el software no se pueden mantener vigentes demasiado tiempo. Siempre se tiene que actualizar la versión del software, la versión del hardware, ya no jala una computadora, tenemos que comprar otra, se tiene que ir haciendo actualizaciones, se tiene que mantener al día, etcétera, etcétera. Entonces, la obsolescencia es otro reto porque nos obliga a rescatar la información y pasarla a un nuevo soporte, a sacar la información de un formato, por ejemplo, de un flash o de un formato Word y pasarla a un nuevo formato. Y el cuarto problema de la preservación es el control. Es decir, cada vez tenemos más información. Piensen en una revista. Antes tenía que pensar cómo mantengo mi PDF con todos mis artículos. Ahora, después se tuvo un PDF por cada número. Después se tiene un PDF por cada artículo. Ahora se tiene un PDF, un HTML, un XML, un EPUB por cada artículo. Ahora también se tiene, además de todos esos formatos, las imágenes que vienen por separado, los datos de la investigación, etc. ¿Cómo puedo mantener el control de toda esa información y garantizar que se va a mantener íntegra y que no va a ser modificada y que no se va a perder en el tiempo? Entonces, son cuatro grandes problemas de la preservación digital. La permanencia en el tiempo, la estabilidad, la obsolescencia y el control. Sobre esos problemas son sobre los que tenemos que trabajar al momento de ser responsables de cualquier tipo de colección digital. Entonces, la preservación de la información digital
no depende de cuánto pueda durar el soporte en el que se encuentra. Es decir, no depende de, recuerden, por ejemplo, quienes utilizaron algún día los CD-ROMs, se decía que el CD-ROM podía durar 100 años, lo cual es cierto. Si todavía si alguien guarda un CD en casa, el CD sigue ahí y si se le lee seguramente va a encontrar la información. El CD es muy estable, pero ya no hay lectores y ya no hay sistemas compatibles con el CD-ROM. Entonces, la información no depende del soporte, tampoco depende del formato, más bien depende de la capacidad que nosotros le demos al contenido para transferirlo de un soporte a otro y de un formato a otro tantas veces como sea posible. Por formato me refiero a pasar, por ejemplo, de PDF a XML. Si mañana hay otro formato, vamos a imaginar un formato que ahorita no se nos ocurre, pero que se llame XLX, tenemos que ser capaces de trasladar el contenido a ese nuevo formato sin perder la integridad del contenido, la estructura del contenido, ni el mensaje que originalmente quiso transmitir el autor al momento de construir. Entonces, esto es un dilema. ¿Por qué? Porque a diferencia de los medios antiguos, por ejemplo, la tabla de arcilla, el papiro, los manuscritos, la imprenta, tienen esos medios antiguos tienen capacidad de permanecer mucho tiempo permanecer mucho en el tiempo, pero su capacidad de almacenar contenidos es muy baja. Sin embargo, los medios digitales pueden almacenar petabytes de información, pero su capacidad de permanecer en el tiempo es muy baja. Es un reto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, también hay que tener en cuenta que digitalizar no es lo mismo que preservar. Si nosotros pensamos ponemos nuestra mente en que se hizo un proyecto de digitalización de unos archivos impresos y se digitalizaron, se pasaron a PDF, por ejemplo, y se subieron a un repositorio. Y esto se hizo en 2012. Imaginemos que fueron 1,000 archivos, ¿no? Eso tuvo un costo alto porque sabemos que digitalizar no es barato. Si eso se hizo en 2012, podemos tener una certeza. Y es que para el 2023, o sea, este año, de esos 1,000 archivos, 200 ya se perdieron. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo o se degradó el soporte, es decir, se dañó el disco duro o la cinta o el medio físico en el que se almacenaron los archivos, o los formatos desaparecieron, por ejemplo, el PDF en el que se digitalizó hace 10 años, ahorita ya no se ve, o se ve pero las imágenes se ven borrosas, o algo se dañó, o los lectores del soporte ya no están disponibles. ¿Qué son los lectores del soporte? El lector del CD-ROM o el lector de memorias. Muchas computadoras ahora ya no usan USB, ya usan los nuevos puertos USB-C, etc. Entonces, hay muchas razones por las cuales se va perdiendo el acceso a la información. No se trata de que se pierda siempre la información. A veces se pierde el medio o la forma de acceder a la información. ¿Por qué? Porque también puede haber pasado que se perdió el control. Es decir, que ya no tenemos acceso porque alguien perdió el archivo, alguien extravió la USB, alguien ya no recuerda en qué ruta almacenó el archivo, no avisó a otra persona que allí estaban unos datos y esa persona formateó el disco duro, lo borró, algo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que hay siempre retos, que las cosas se hagan obsoletas de manera natural, que la actividad humana del diario, cuando alguien ya se fue de la institución, llegó una nueva persona, alguien se le olvidó algo, esa actividad humana consciente o inconscientemente provoca pérdidas en la información y también la obsolescencia programada, es decir, cada vez más los equipos y los softwares tienen fecha de caducidad. Nos pasa con los celulares, ¿no? Tienes un teléfono celular y ya ha pasado un cierto tiempo, aunque el teléfono esté funcionando muy bien, el fabricante quiere que lo cambies. O pasa lo mismo con las versiones de Windows o las versiones de Word o las versiones tal.
Entonces, son retos que tenemos que trabajar y tenemos que pensar, sobre todo cuando hablamos de cómo puedo mantener el contenido funcionando. Por ejemplo, ¿en qué formato voy a almacenar mis documentos, mis imágenes, mis videos, mis hojas de cálculo? Debo pensar con qué frecuencia se utilizan los documentos. Esto es muy importante porque si los documentos se consultan poco, tienen más riesgo de desaparecer. Va a ser más difícil darnos cuenta de cuántos están dañados. Esto es importante en particular cuando hablamos de revistas. ¿Por qué? Porque una revista con 10 números, vamos a poner una revista no muy grande, que tenga apenas 10 números, con o que tenga, no sé, 5 volúmenes con 20 números, ¿no? Esa revista a lo mejor va a tener, no sé, voy a poner, por ejemplo, unos 500 o 700 documentos. De esos 700 documentos va a haber un 20% que son los que más se utilizan y hay un 80% que tienen un nivel de consultas bajo. Esos archivos, si se dañan, no tenemos manera de darnos cuenta. O nos vamos a dar cuenta cuando alguien del equipo editorial de la revista se ponga a revisar uno por uno, o cuando un usuario nos lo reporte, pero no nos lo va a reportar si es un documento de uso muy, muy bajo. Entonces debemos pensar en ello. Debemos pensar también que el otro reto es, entre más formatos y mayor volumen de contenidos tengamos que controlar, es más difícil. Como decía hace rato, en particular las revistas, a diferencia de hace 5 años, actualmente manejan muchos formatos. Está la versión PDF, la EPUB, la XML, la MP3 y a veces están datos o algunos otros formatos. Eso implica. Por lo tanto, un gran reto es cómo puedo controlar y llevar un inventario concreto de los contenidos. ¿Dónde se encuentran almacenados? ¿En qué medios? ¿Cómo los puedo controlar? ¿Y cómo puedo llevar políticas que me permitan tener una auditoría constante del contenido, preferentemente una auditoría automatizada, para que sea el software quien revise el contenido y me avise? Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta al pensar en la preservación digital? Lo primero es que debemos pensar en preservación digital, no es software, no es simplemente decir, bueno, yo me conecto con PKP Network o con algún otro sistema y ya, sino que debemos planificar, pensar qué tan normalizada tenemos nuestros metadatos y nuestros archivos, qué tanto hacemos y nos preocupamos activamente por la preservación y qué tecnología usamos. Segundo, debemos garantizar la accesibilidad al contenido. En tercer lugar, debemos, sobre todo, asegurar la integridad del mensaje. Es decir, no solo debo garantizar que puedo acceder al artículo, sino que nunca se modifique el artículo, ¿no? Que no encuentre un resumen antes de encontrar la tabla de contenidos o algo así, ¿no? Entonces, estos temas son importantes a tomar en cuenta. También es importante considerar que si yo construyo y diseño una estrategia de preservación digital, debo pensar en que esa estrategia debe estar diseñada para mitigar el riesgo que pueda tener sobre el soporte. Soporte, recuerden que me puedo referir al disco duro, al medio de almacenamiento, al archivo, es decir, al archivo en sí, y luego, por ejemplo, al PDF y al contenido. Es decir, ¿qué es lo más importante de todo? Realmente el soporte y el archivo solo son aspectos técnicos. Lo que realmente importa es el contenido y la estructura y la integridad del contenido. Entonces, debemos tener cuidado con todo este tipo de temas al momento de pensar en una buena estrategia de preservación digital. ¿Cómo vamos a mitigar estos temas? ¿Cómo vamos a lograr que esto funcione? Hay 5 aspectos que debemos tomar en cuenta
cuando estamos pensando en preservación digital. ¿Cuáles son? El primero es el formato. Es siempre y mucho más preferible usar formatos abiertos, normalizados y documentados. En este sentido, ahora es mucho más, todas las revistas son mucho más sensibles a ver el beneficio enorme que tiene la adopción del XML, ¿no? Tanto Cielo como Redalic, como otras recomendaciones internacionales, han definido estándares de marcado para artículos científicos que debemos tomar en cuenta. Utilizando un formato como XML, garantizamos que tenemos nuestro contenido descrito, estructurado, y que ese contenido puede ser rescatado en caso de emergencia. Esto es muy importante. No debemos, debemos trabajar en el XML y debemos ser conscientes que cada día que mantenemos nuestro contenido en PDF, lo estamos poniendo en riesgo. El PDF no es amigo de la preservación, no es buen amigo de la preservación. En este momento, para revistas científicas, el mejor amigo es el XML. Lo segundo es que debemos hacer y utilizar ciertas plataformas, ciertos sistemas que nos permitan hacer un checksum. ¿Qué es un checksum? Es un protocolo informático, un algoritmo que se puede hacer con algún software que nos permite generar una huella digital de nuestro archivo, de nuestro contenido. Eso nos permite que un software revise todos los archivos y nos pueda decir si el archivo fue modificado, aunque sea por un bit, por un punto, por una coma, por algo. Entonces, eso nos permite tener un buen control. Lo tercero es que debemos establecer políticas para asegurarnos que no se nos quede atrás ningún archivo. Eso quiere decir que debemos tener políticas para asegurarnos de migrar nuestra información entre diferentes formatos conforme pasa el tiempo y entre diferentes soportes también conforme pasa el tiempo. Obviamente para esto hay que definir políticas responsables, etc. Uh-huh. Debemos asegurarnos también mantener un inventario preferentemente automatizado. Hay plataformas que nos permiten hacer esto. ¿Y cómo funciona? Nos permite que podamos tener un control detallado. Y algo muy importante es que, como regla básica de preservación, debemos siempre tener cuando menos 3 copias de cada archivo controladas en 2, al menos en 2 ubicaciones físicas distintas. Es decir, debo tener una copia donde está hosteada mi revista, alguna copia en mi institución, alguna copia en la institución de un vecino, por ejemplo, ¿no? Eso se puede hacer entre universidades. Decir, bueno, si yo respaldo a la revista fulanita puede guardar un respaldo mío, y eso nos permite, sin gastar tantos recursos, sí tener una mayor seguridad. Siempre debe haber cuando menos 3 copias del contenido, y preferentemente con un checksum y formatos abiertos. Y por último, y algo fundamental que en revistas a veces no se ha trabajado tanto, es debemos asegurarnos de tener buenos esquemas de metadatos aplicados. No solo metadatos que describen el contenido, o sea, título, de palabras clave, resumen, etcétera, sino metadatos normalizados que den información técnica sobre el contenido, qué formato es, cuánto pesa, cuándo fue creado, con qué versión del PDF, etcétera, y también metadatos de preservación. Existen estándares y esquemas de preservación digital que son importantes. En segundo lugar, también es muy importante utilizar el modelo que se llama OAIS. Es Open Archives Information System. Este modelo OAIS es un estándar internacional que existe como un estándar ISO y también como un estándar NISO, pero es importante, ¿por qué? Porque lleva una metodología que nos ayuda a preservar la información y sobre todo nos dice qué criterios debemos seguir. Nos dice también que es importante, sobre todo con respecto a que la revista siempre obtenga el derecho para preservar el contenido, de transformar el contenido. A veces se cuenta con formatos abiertos, pero no contamos con una autorización legal por parte del autor
para, contamos con con la autorización para publicar, pero no para cambiar el formato de PDF a XML, por ejemplo, ¿no? A veces sí. También debe quedar claro en el flujo de la revista, en su equipo editorial, quiénes son responsables de qué cosa. Debemos asegurarnos de cómo vamos a garantizar la coherencia del contenido, es decir, que no se pierda la estructura ni el mensaje, ni nada que tenga que ver con la estructura original que tenía el contenido. Debemos dotar de alguna documentación. Por ejemplo, se hizo una preservación. Esto originalmente el autor lo mandó en Word, se transformó a XML, se siguió el estándar JATS. Esto se publicó de tal manera, esto se hizo en tal fecha y en ese momento se utilizó el JATS de Cielo, SPS, en la versión fulanita. Eso le puede servir a un administrador del futuro para rescatar la información. Si no sabemos, él no va a saber si esto se construyó con el JATS, SPS de Cielo, si se hizo con el Markalik, si lo hizo alguien, solamente un XML común y corriente, ¿no? Entonces, es importante dotar a las personas de una documentación y, sobre todo, que podamos garantizar la accesibilidad al contenido. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que tenemos que trabajar con metadatos. ¿Qué son los metadatos? Debemos ser conscientes de que siempre van a existir tres tipos. ¿Cuáles son? Los tipos de metadatos descriptivos, que es la primera, el que aparece en la primera, en la segunda columna, en la primera fila. Y esos descriptivos son los que normalmente se utilizan en una revista y normalmente se trabajan en Dublin Core, ¿no? Que es título, resumen, palabras clave, etcétera. Pero debemos considerar que nuestras plataformas puedan entregar también información con metadatos técnicos. Estos metadatos técnicos se refieren a la fecha, el tipo de licencia, el formato del archivo, el peso del archivo, la estructura, la versión, etcétera. Y metadatos de preservación. ¿Qué incluye metadatos estructurales? Es decir, ¿qué parte del contenido va primero? ¿Cuál va después? Si hay una parte anidada en otra. En ese sentido, el esquema de XML, el JATS, funciona muy bien. O sea, esa parte está cubierta, digamos, si seguimos el esquema XML no sé, si estamos utilizando el esquema de Redalic, ese esquema nos funciona perfecto para metadatos estructurales, pero debemos cuidar para la preservación, seguir también metadatos técnicos. ¿Para qué? Para darle al futuro, al usuario, una manera de rescatar su información. En ese sentido, debemos asegurar que además de seguir el estándar Dublin Core, que es el que se sigue en el 95%, 99% de las revistas que usan OJS, que nos aseguremos de estar guardando metadatos que se les conoce como METs para el formato técnico y como PREMIS para el formato de preservación. Esto es muy importante porque nos puede ayudar a tener mayor claridad. También es importante y me gustaría compartir con ustedes algunas URLs que yo las voy a pegar aquí en el chat. Además de que voy a compartir esta presentación con Sueli para que pueda ser disponible para quien lo considere. Pero déjenme abrir estas ligas. Son algunos cursos que pueden ser de interés para ustedes. Estos cursos los lleva esta organización que se llama Preservation Ethics, que coordina en muchas de sus actividades este organismo, la Coalición para la Preservación Digital. Yo les recomiendo mucho leer esta página, que es el manual de la preservación digital. Es muy extenso. Aquí viene el tema donde indica qué herramientas, qué soluciones puede haber para, por ejemplo, los checksums que comentábamos, vienen explicaciones en video,
qué niveles podríamos llegar a cubrir, algunos recursos adicionales, algunas herramientas que se pueden usar, obviamente en software libre, qué formatos se pueden seguir, qué aspectos. Este manual es como una guía fundamental que debemos seguir para la preservación, y ellos mismos coordinan este grupo que se dedica a la preservación digital y tiene algunos cursos que pueden ser interesantes. Algunos ya iniciaron, pero pueden tener esta parte para el futuro. Por ejemplo, este que es sobre técnicas de preservación, cómo preservar de mejor manera materiales fotográficos, materiales de multimedia variados, cómo almacenar de mejor manera, cómo hacer curaduría digital. Pero la que más me interesaba compartir con ustedes es esta liga, que es el manual de la preservación digital. Yo les recomiendo mucho, mucho consultarla, porque es muy importante. Ajá. Por otro lado, déjenme, por favor, copiar rápido. Ahorita lo pego porque no sé cómo pasarme a la presentación, al Teams, pero también les quiero recomendar este sitio web. Este sitio web se dedica, que por cierto, están anunciando un posible concurso donde si uno es bibliotecario, administrador de archivos, persona interesada en algo, puede aprender y participar con ellos en diferentes cosas, ¿no? Pero dentro de esto yo les quiero recomendar que visualicen, déjenme entrar a la liga correcta. ¿Está? Esta, que se llama Toolgear, viene una lista muy grande de diferentes tipos de herramientas que ayudan a la preservación digital, gratuitas, de pago, de diferentes niveles. Ellos aquí van poniendo con las X, qué cosas cubre cada herramienta. Y aquí viene si son libres, son de costo, un rango aproximado de los costos en los casos de que son de costos. Y nos permite decir esta herramienta qué tanto cubre con respecto a la recepción de archivos, al proceso de archivos, al control de acceso, al almacenamiento, al mantenimiento. Estos elementos o estos pasos de colores concuerdan con las recomendaciones del modelo OAIS que yo les comentaba. Ustedes aquí la pueden descargar en Excel. Yo creo que va a ser una herramienta muy útil, porque aquí pueden encontrar muchas herramientas. Por ejemplo, aquí está Archimática. Esta herramienta Archimática es bastante completa. Pero bueno, hay muchísimas, ¿no? De diferentes niveles, tanto libres como sin costo, ¿no? Digo, como libres como de costo. Entonces, bueno, es algo de lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Ahorita que ya dejé de compartir mi pantalla, ya les estoy copiando aquí las URLs porque no sabía cómo pasarme aquí al chat. Era parte de lo que les quería compartir en la sesión de hoy. Y bueno, pues reiterarles, espero que les sea de utilidad, que de verdad les pueda ayudar. Y recuerden que cualquier consulta o lo que sea, estamos atentos. Muchas gracias, profesor Joel. Excelente presentación, muy clara y didáctica, ¿no? No conocía. Entonces, creo que fue bastante útil para la mayoría de las personas, de los miembros de equipos editoriales, ¿no? Que están aquí en línea con nosotros. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Nosotros vamos a tener al final un tiempo para que las personas puedan hacer preguntas. Y si a ustedes les quiere hacer preguntas, pueden escribir aquí en el chat, ¿está bien? Durante la presentación también, que ahora vamos a pasar para otra presentación.
Y al final podemos contestar a las preguntas aquí en línea también. ¿Está bien? Y también, si ustedes quieren, pueden también alzar sus manos y abrimos el micrófono. ¿Está bien? Bien, ahora nosotros vamos a tener una presentación sobre un caso. En cada una de las sesiones, hoy tuvimos, además de la presentación teórica, el Dr. Joel también nos ha presentado algunos recursos interesantes e importantes para que podamos ahí empezar en esta... en este trabajo de preservación digital, ¿no? Y tenemos aquí el caso de una revista que es indexada en Lilacs y que ya tiene ahí algunas experiencias relacionadas a este tema. Déjame ver, doctor Jorge, ahí está, doctor Diego Roselli, editor de la revista. Déjame ver aquí, yo voy a presentarlo adecuadamente. Entonces, doctor Diego Roselli es médico neurólogo con entrenamiento en neurología experimental en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Tiene dos maestrías, una en educación en la Universidad de Harvard y otra en políticas de salud de London School of Economics. Actualmente es editor general de la Acta Neurológica Colombiana y profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, nosotros invitamos a él para que pueda ahí compartir la experiencia de la revista Acta Neurológica Colombiana en este tema. Entonces, dale, profesor. Bueno, muchas gracias, Sueli. Muy interesante la presentación de Joel, que se me adelantó a varios de los problemas que enfrentamos en este momento en mi revista. Yo soy el editor general de una revista especializada colombiana, pero creo representar a muchas otras revistas basadas en sociedades científicas nuestras que tienen una problemática muy similar. La nuestra fue fundada en 1987 y desde entonces ha circulado de manera continua, sin pausas, y ha tenido, yo diría, tres tipos de problemas. El primero, problemas financieros, que es común a todas las publicaciones, aunque nosotros hemos tenido siempre el apoyo de la Asociación Colombiana de Neurología, la revista nunca ha dado ganancias, siempre lo han visto algunos como una fuente de pérdidas, pero eso no nos ha restado la capacidad para salir adelante, para cumplir, primero en esas etapas prehistóricas en que las ediciones eran enteramente en papel, para enviar por correo a los miembros de la asociación y a las principales bibliotecas, no nos hizo falta la capacidad para ello y hay que agradecerle a la asociación. También es un problema de toda la vida y de todas las revistas que el equipo editorial funciona de manera ad honorem, todos lo hacemos en nuestros tiempos libres, además de nuestra actividad asistencial o académica, como es en mi caso. Aunque contamos, claro, con una asistente de tiempo completo nombrada en el 2005, que ha sido una gran ayuda, porque eso nos lleva a los otros dos problemas, que aunque no son tema de central hoy, quiero mencionar un tema que podemos llamar académico, y es la dificultad para que recibir artículos, al no estar indexada en las principales fuentes como Scopus o PubMed, los autores colombianos y de la región prefieren enviarlo a otras revistas y se crea una especie de círculo vicioso. Igualmente, sufrimos por temas que se han tratado en seminarios anteriores acá, por las revisiones por pares para agilizar esos procesos y cumplir con los términos y mantener satisfechos a los autores. Pero claro, el punto central, después de hablar de los problemas financieros y los problemas que he titulado académicos, pasamos a los problemas tecnológicos. Ahí lo dijo Joel muy claramente. Al principio ni siquiera existía el PDF, ni se hacía un repositorio, no había una página web para la revista. Luego nos sentimos nosotros muy innovadores cuando se hacía el escaneo de nuestros artículos y se subían en PDF, un PDF que no permitía originalmente, por ejemplo, hacer búsquedas en el texto porque eran casi como subir imágenes de ello. Hemos ido evolucionando de manera, yo creo que similar a la de muchas otras revistas, en que vamos sintiéndonos presionados por la normatividad que hay al respecto, por el benchmarking que establecen otras publicaciones exitosas que tratamos de seguir, y además por las exigencias de las entidades que hacen la indexación. La misma Lilacs nos exigió una mejoría en el tema de los metadatos, por ejemplo, en su momento, y nos empezamos a vincular con el sistema de
Open Journal Systems de manera gradual. Inicialmente era una plataforma de gestión editorial y para el arbitraje por pares, pero no seguíamos con todos esos procesos de, por ejemplo, darle oportunidad a no vencer, no dejarnos vencer por la obsolescencia que ya nos describió Joel en su charla. No teníamos protocolos de acceso abierto, la publicación de metadatos era limitada a unos pocos de los aspectos y ya Joel nos ha contado que es mucho más allá de subir las palabras claves o de tener el abstract en inglés. Era un sistema que subutilizábamos y puede ser confuso para nuestros lectores, pero desde mayo de este año y con el empuje de la nueva junta directiva y la aprobación de la Asamblea de Socios de Miembros de la Asociación Colombiana de Neurología, hemos tenido una inyección de recursos necesarios para adelantarnos en este proceso. Y ya la OJS es nuestra plataforma única de gestión y de publicación y que nos permite una visibilidad mayor y esperamos también que le dé una durabilidad mayor a nuestros contenidos, un acceso mayor desde distintas regiones y una profusión de esas siglas que ya nos ha mencionado Joel, del XML, JATS, OASI, etcétera, etcétera. Hemos vinculado también el DOI o el DOI, el ese identificador digital único que permite la clasificación y la darle un carácter único a cada una de nuestras publicaciones, y eso también es un elemento que hoy se volvió fundamental para ello y fue de reciente aplicación en el contexto de las revistas académicas de sociedades científicas como la nuestra. Y pasando a los temas de la preservación, es fundamental contar con infraestructura tecnológica y saberlo usar correctamente. Tuvimos problemas recientes en el curso de este mismo mes, que apenas estaba por su mitad, de dificultades de acceso para los portales de la página, de que se cae la página, de que la transición de un sistema a otro genera una serie de dificultades, además de que no estamos exentos de esos temas de seguridad que planteó en el comienzo de su charla Joel. Así que estamos comprometidos con la preservación de los contenidos y con permanencia en el tiempo, utilizando estrategias que permitan un uso de los metadatos más apropiados, una localización en distintas fuentes y un almacenamiento en distintos lugares para evitar que se nos pueda llegar a perder todo ese contenido de los 37 y más años ya con este número que estamos completando. En resumen, y para no extenderme mucho en el tiempo, en las conclusiones son que al definir una política es necesario tener una infraestructura tecnológica adecuada con soporte para hacer procesos de indexación y de actualización rutinaria de los contenidos, usar identificadores digitales como elementos claves para la preservación digital, para garantizar que nuestros autores y lectores, tanto los de hoy como los del futuro o como los del pasado, permitan que los contenidos que ellos están generando sean accesibles con el paso del tiempo. A eso quería limitar mi presentación. Muchas gracias. Gracias, profesor Diego. Bien, ahora yo voy a pasar a hablar un poco sobre las cuestiones relacionadas a LILAX. Yo estaba comentando con el profesor Well en el inicio que este tema de la preservación digital no era un tema que a nosotros nos preocupaba tanto, pero algo que nosotros siempre hacemos hace muchos y muchos años es que nosotros hacemos la curaduría de los metadatos y siempre hay una gran cantidad de enlaces que quedan rotos, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, nosotros perdemos el acceso al texto completo de las revistas, de los artículos de las revistas o de los otros documentos que tenemos en LILAX, ¿no? Y dependiendo del caso, si no tenemos una biblioteca que tenga el fascículo impreso o que tenga disponible este documento, generalmente nosotros entramos en contacto con los editores para que se pueda hacer la sustitución, ¿no? Inclusión de nuevo enlace, porque no se sabe por qué también el enlace quedó roto o cambió el servidor o no sé. o era un servicio pagado por una empresa de consultoría y este contrato ha cerrado y la empresa retiró, sacó, ¿no? las publicaciones en línea.
Entonces, estos tipos de problemas ocurren con bastante frecuencia, lamentablemente, ¿no? Y cuando esto ocurre, lamentablemente también, si no tenemos acceso al texto completo, ni por forma impresa, ni de forma impresa, y nosotros tenemos que sacar estos registros de la base de datos Linux, ¿no? Entonces, este es un tema que cada vez más es fundamental que tengamos ahí por parte de los equipos editoriales, pero no solo los equipos editoriales, ¿no? Las instituciones, las universidades, sociedades científicas como un todo, que hay una preocupación con esta cuestión de la preservación digital, porque la memoria institucional se pierde, ¿no? Con toda esta documentación que solo queda digital y que a veces se pierde ahí durante los años, ¿no? Bien, yo voy a compartir muy rápidamente aquí mi pantalla para mostrar algunos avances que tuvimos aquí en relación al monitoreo de las revistas que son indexadas en Linux. En este tema, hay todavía poca información sobre este tema de preservación digital. Lo que hay sí es que año a año nosotros tenemos que sacar algunos registros debido a la pérdida del acceso a la documentación y lamentablemente también por misión de BIREME, ¿no? Nosotros no tenemos el tema de la preservación digital dentro de nuestra misión, porque para las cabe, ¿no? En nuestra comprensión, cabe a las instituciones la preservación de la memoria de la institución, de las revistas, ¿no? Y de los artículos que son publicados. Entonces, lo que nosotros recomendamos como gestión de base de datos Linux, ¿no? Es que hay así una política de preservación digital en las instituciones, que hay así repositorios institucionales o plataformas como JS para la gestión de las revistas científicas, para que haya ahí por lo menos una infraestructura capaz de garantizar el acceso permanente a esta documentación que es producida con bastante trabajo, ¿no? No solo la propia publicación de la revista es un trabajo complejo, como todos nosotros sabemos, y ustedes ahí que son miembros de cuerpos editoriales saben bien de este trabajo que hay. Y cuando hay esta pérdida, es una pérdida para nosotros como base de datos que no podemos dar más acceso a esta documentación, pero principalmente a las instituciones y autores, investigadores que dedicaron muchos años ahí, y que incluso los resultados de estas investigaciones que fueron reportadas en las revistas también se pierden. Entonces, hay ahí no solo una pérdida en términos de memoria, pero también de avance científico, ¿no? En el área de salud. Bien, entonces, aquí volviendo para lo que nosotros estamos haciendo de monitoreo de este tema. Nosotros, como ustedes saben, ya estamos en tercero año de creación del perfil de las revistas indexadas en Linux. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, tuvimos la versión 2021, 2022, y ahora ustedes acabaron de contestar a la versión 2023 del perfil de las revistas indexadas. Y cuando vemos aquí, ya he pinchado aquí para facilitar, cuando nosotros vemos aquí en la pestaña que habla sobre el soporte digital, esta es la versión 2021, vemos aquí que hay todavía algunas revistas que siguen con formato impreso, pero la mayoría ya migró para 70, aquí en 2021, ¿no? ¿Aumenta? Sí, solo un minuto. ¿Mejor? Sí, es que yo estoy proyectando directamente de la pantalla, perdón. Bien, entonces vemos aquí que en 2021 ya 78% de las revistas eran solo en formato digital. Había
hay aquí 20% con formato impreso y digital y 1% con formato solo impreso. Estas revistas que tienen formato solo impreso para Lilac envían los PDFs de los artículos para carga en Lilac. Pero como yo he dicho, no hay en Bireme una política de preservación digital, no hay esta cuestión para nosotros de que mantengamos aquí los documentos digitales. Pero ahí hemos aprendido aquí con el profesor Joel, ¿no? Que sí tenemos varios formatos ya de tipos de archivos, ¿no? Formatos aquí que vemos, EPUB, HTML, JATs y PDF. Y PDF es la forma más utilizada por la mayoría de los editores como el formato digital, ¿no? Digital de los artículos. Y como hemos aprendido, como nos has enseñado aquí, profesor Joel, también este no es el formato ideal para la preservación digital, y sí el formato XML, pero ahí, profesor, es que es el experto, yo estoy solo repitiendo. Entonces, este es un resultado que tuvimos aquí en 2021. Ya tuvimos aquí una mejora de este escenario. Aquí ya tenemos solo, por lo menos de las revistas que contestaron, ¿está bien? Revistas solo en soporte digital, con casi 83% de las revistas y 17% con el formato impreso y digital. Y vemos aquí también que sigue el formato PDF, ¿no? El soporte en formato PDF, soporte. El tipo de archivo, ¿no? En formato PDF, que también no es lo que el profesor nos ha enseñado como siendo lo más importante, más seguro, ¿no? Y aquí ya en 2022, ustedes ven que hay una información un poco más detallada sobre los medios de preservación. Entonces, ¿cuáles son los medios de preservación que fueron más adoptados? Depósito en repositorio digital, digitalización de los números antiguos, y ahí también tuvimos, aprendemos, ¿no? Con profesor sobre la diferenciación que hay ahí en la digitalización de la documentación. Hay instituciones, hay revistas, ¿no? Que ya tienen un plano y una política de preservación y los estándares, ¿no? De tipos de formato de preservación que hay. Entonces, estos son los resultados. Ah, y los principales sistemas de gestión que son adoptados. Y aquí se ve el sistema, la plataforma OJS como la más adoptada. Yo no sé decir si estas otras plataformas aquí tienen también una previsión, tal vez doctor Joel conozca estas otras plataformas y tal vez sepa contestar a nosotros si estos sistemas también tienen una preocupación con preservación digital como ocurre con OJS, pero esto no sé decir, tal vez profesor Joel puede nos ayudar. Entonces, esto es el resultado, un vistazo general, ¿no? Del perfil del estado de las revistas que están indexadas en Lilac, cerca de mitad de ellas, ¿no? Que contestaron a la encuesta, estamos en este momento aquí de preservación. Y para que ustedes se acuerden, ¿no? En la última versión que tenemos de los criterios de selección y permanencia de revistas en Lilac, nosotros tenemos, de 2020, hay aquí algunas cuestiones relacionadas, ¿no? A la forma de presentación de las revistas electrónicas. En el año pasado hemos trabajado bastante sobre los tipos de metadatos que son necesarios, que los artículos, ¿no? Los artículos y la revista tenga, ¿no? Y profesor Diego nos ha hablado sobre el DOI, ¿no? Y también aquí hemos hablado, hay aquí algunos modelos, algunos formatos que ya hemos aprendido que el PDF no es el mejor, pero también hay aquí la previsión, ¿no? Dentro de los criterios de la necesidad de que se
tenga, ¿no?, metodologías y tecnologías que garanticen la preservación digital. Entonces, por ahora es hasta donde nosotros llegamos. Y para nosotros aquí de Lilux, lo que a nosotros nos gustaría ver es que esta cuestión de la preservación digital sea vista no solo como una cuestión institucional, es sí una cuestión institucional, pero también es una cuestión de avance, ¿no?, de la ciencia, de la investigación, porque cuando se pierden ahí el acceso a los resultados de las investigaciones hechas y que fueron publicadas en sus revistas, se pierde parte de estos resultados y hay ahí cuestiones importantes que nosotros no vamos a tener acceso más. Ah, y también yo estaba pensando aquí durante la habla del doctor Joel, que además de los tipos, diferentes formatos de archivo que los artículos hoy día deben ser presentados, no solo PDF, pero HTML, XML y tal, también nosotros tenemos la cuestión de los datos de investigación y todos los otros tipos de recursos adicionales, ¿no?, que hoy día nosotros encontramos. También Joel, doctor Joel ha comentado sobre los videos, ¿no? Entonces tenemos hoy día una diversidad de contenidos que están también enlazados, ¿no?, dentro de los artículos, que creo que también debe haber ahí una previsión para la preservación digital de esta documentación. Bien, de mi parte es esto. Ahora me gustaría ver si hay preguntas dentro del chat y también a los colegas. Invito ahí a doctor Joel y doctor Diego para abrir sus cámaras para ver si tenemos preguntas aquí. Angélica, ¿tú quieres? No. Aquí la primera pregunta es de Pablo, de la editora Lepidus de Brasil, que pregunta, ¿cuáles consideran que son las principales tendencias e innovaciones en el área de preservación digital para el acceso abierto, especialmente para publicaciones periódicas? Las principales tendencias e innovaciones. Claro. Yo creo que una opción muy viable en estos momentos puede ser DSPACE 7. DSPACE 7 tiene la ventaja de que maneja mucho mejor el tema de preservación. Ya maneja mejor los checksums, los reportes, etcétera. También en la versión más reciente de OJS3 ya funciona mucho mejor la interconexión con PKP para la preservación a través de propio PKP. Pero yo creo que algo que sería mucho, muy bueno es buscar algún acuerdo entre instituciones apoyados por desarrolladores, por proveedores. A lo mejor hay cosas que se puedan hacer en conjunto, pero lo ideal sería buscar para nuestra región algo similar al funcionamiento de LOCS o de CLOCS. Es decir, una red de instituciones donde cada quien presta disco duro, se puede montar un sistema central y se hace un intercambio de archivos entre los propios espacios de las instituciones. De tal manera que yo sepa que mis archivos están respaldados en 3 o en 4, no sería un proyecto caro, ni imposible, ni difícil, ¿no? Y podría ser muy útil. Esa, yo creo, otra alternativa muy importante actualmente, yo creo, es buscar la manera de publicar nuestros XML tanto en el OJS como en quienes tengan la manera de publicarlo hacia Redalic o hacia Cielo. También es muy buena opción, porque al final, al depositar el XML en una de estas plataformas que lo puedan recibir, se va duplicando o triplicando nuestros archivos. Es lo que ahorita yo visualizo que puede ser importante, pero creo que es un reto que podríamos abordar en conjunto como comunidad entre editores de revistas, universidades, desarrolladores, etc.
Gracias. Doctora Jacqueline Alger, de Honduras, dice, la diferencia entre cantidad y calidad de recursos que cuentan quienes practican acceso abierto comercial versus acceso abierto no comercial en cuanto a la preservación es grande, pero a pesar de que los recursos utilizados para realizar la investigación son recursos públicos de los impuestos que pagamos al Estado, ¿cómo abordar esta inequidad? Ambos expositores plantearon el problema y también realizaron. Yo creo que es algo que podemos abordar de manera colaborativa. Pienso que no es algo costoso. ¿Por qué? Porque todas las instituciones tienen repositorios. Crear esta red es algo más, que además se da mucho, de mucho mejor manera en nuestra región, en nuestros países, que es colaborar, ¿no? Sin fines de lucro. Y es factible. O sea, yo creo que es factible. Yo buscaría mucho crear redes entre editores, bibliotecarios, entre diferentes instituciones. Con eso yo pienso que podríamos, porque es totalmente cierto, obviamente el acceso abierto, el acceso no abierto, el acceso comercial, pues cuenta con recursos y servidores y tecnología y cosas de estas, pero la colaboración nos permitiría reducir esa brecha casi sin mucha diferencia. Bueno, a Marcele, de Brasil, pregunta, ¿cómo empezar una política de preservación? ¿Qué crees ser lo más importante? Armar el plan, la ruta. Una ventaja que tiene OAIS, el modelo de OAIS, es que no es un estándar que tenga que ser cubierto al 100%. Es más bien un modelo de trabajo. Entonces, se puede ir construyendo la ruta poco a poco. Lo que yo creo importante es que al interior de la revista se defina una política básica y se asigne a un responsable. Teniendo esos dos pasos, es fácil implementar un plan de trabajo. Hay que integrar la actividad de la preservación como algo tan importante como publicar, ¿no? O como estar en índices, o como tener un buen portal. Se tiene que tomar en cuenta como una pequeña parte del presupuesto, pero es importante sí que exista alguien encargado. Yo creo que esa es la mejor manera de iniciar y apegarse al modelo OAIS, que solo se tienen que seguir los primeros pasos, no tiene que ser, es la ventaja, el modelo es muy flexible. Entonces no se tiene que seguir una gran complejidad, sino ir avanzando poco a poco. Y el uso de XML, ese sí considero fundamental, porque es tener el archivo en formato abierto. Si no se puede tener todo el XML, siempre guardar, solicitar al autor tener una copia de todos los archivos en algún formato que aunque no sea abierto, sí se pueda acceder a él, como el Word. El contenido en Word es más fácil de rescatar que el contenido en PDF o en InDesign, ¿no? Pero siempre buscar la manera de poder acceder al contenido para extraerlo fácilmente. Ese punto sí lo considero como algo fundamental. Gracias, profesor Joel y profesor Diego. Sí, sí está. Él estaba aquí con nosotros. Son comentarios que Brasil tiene una red que probablemente la mayoría conoce, que es la red cariniana, ¿no? Que es una red de preservación que utiliza el LOCS. Entonces, no sé, tal vez sea el caso ahí de identificar en sus países, ¿no? Si hay redes similares que ya sería una forma de empezar, ¿no, profesor? Para
los que tengan ahí, ¿no? Esta oportunidad ahí en sus países, ¿también? Bien, ahora solo me gustaría agradecer muchísimo a Dr. Joel Torres por su presentación. Fue muy instructiva, aprendemos bastante con usted hoy. Y ya vi que hubo algunas personas que pidieron su contacto para que puedan ahí sacar algunas dudas con usted. Fue excelente. Y también me gustaría agradecer al doctor Diego José, ¿no? Editor de la revista Acta, que también nos compartió la experiencia de la revista en este tema de preservación digital. Como vimos, no es un tema sencillo, no, es un tema incluso que hay bastante inversión financiera, ¿no? Para este desarrollo y conocimiento técnico. Entonces, todos los recursos que el doctor Joel nos ha compartido también, yo sé que sea de bastante ayuda a todos los que están aquí en línea. Me gustaría realmente agradecer a todos, especialmente a los ponentes, por la presentación de hoy. Ahora solo me resta invitar a los colegas a abrir sus cámaras, que podamos sacar una foto muy linda para compartir con ustedes después. ¡Hola, Magali! ¿Qué tal? Janetti. Beatriz Heriberti de Uruguay, Amelia, doctora Jacqueline de Honduras, ¿quién más está aquí en línea? Erika Velázquez, doctora Elsie de República Dominicana. Sí, déjame ver quién más está aquí en línea. Muchas personas. Tuvimos ahí, creo que 90 y tantas personas. 99 conexiones en línea durante la sesión. Tal vez este número crezca un poco más, ¿no? Generazo creo que es de Ecuador, Andrea, Lucia Correa, ahí no sé la institución, UNLP, Geraldine en un paque, yo estoy aguardando que ustedes abran sus cámaras, está bien, Cachinha de Bireme, Lilian Kelly de Oliveira López, María Carla Pichón Chaparro, ¿qué más? Carlos de Bireme, que trabaja con nosotros todos los días aquí en el control de calidad. Rosángela, Belicia de Brasil. ¿Qué más? ¿Qué más? Marceli Ramos, Giovanni Cortés, Ana Fernández Ruiz. ¿Qué más? Ay, qué lindos. Juliana, BRJP. Ileana, Gabriela Ochoa de Honduras, Ana Lorena, muchas gracias Ana Lorena, siempre ahí nos apoyando en todos los temas, muchísimas gracias. Bien, ahora yo voy a sacar la foto, entonces una sonrisa bien linda y grande y larga, ¿no? De ojos abiertos, esto es para mí. Listo, yo he sacado una foto. Tal vez Angélica también ha sacado algunas. Entonces, queridísimos y queridísimas, muchísimas gracias. ¡Ah, la ficha! Nosotros vamos a tener una sesión extra para presentar el resultado del perfil de las revistas científicas de LILAX, ¿está bien? ¡Ay, ahora no estoy con la ficha! ¡Ay! ¡Ocho! 8 de noviembre es la fecha, que es una sesión extra para que podamos presentar ahí el resultado de la encuesta del perfil de las revistas científicas publicadas, ¿no? Indexadas en LILAX. Entonces, invitamos a ustedes a participar el día 8 de noviembre en este mismo horario. Aquí en Brasil es a las 12 horas. ¿Está bien? Entonces, aguardamos a ustedes en la próxima sesión. También nosotros tenemos tarea, ¿no? Para hacer, contestar algunas preguntas y nosotros vamos a enviar el enlace de la tarea por la tarde, ¿está bien? Entonces vamos a enviar en el grupo de los editores LILAX, si ustedes quieren pueden formar parte también, es un grupo de Google Groups. Y también creo que va por correo, ¿no? De los inscritos o no, ¿sí? Y también al correo de ustedes que estaban aquí en línea con nosotros, ¿está bien? Entonces, muchísimas gracias, doctor Joel, doctor Diego, y en especial Angélica por la coordinación general aquí de estas sesiones. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el día 8 de noviembre. Un abrazo, chao, chao.